Hablaremos esta noche de ángeles. Era hora. Era hora. Dice Voltaire, entendemos por la palabra ángel a los ministros de Dios, a sus emisarios, seres intermedios entre Dios y el hombre, enviados al mundo para comunicarnos sus órdenes. Eso decía Voltaire. La palabra ángel en griego significa enviado. Los persas ya tenían también los peis, unas especies de ángeles, los hebreos sus marakin, los griegos sus daimonede, una de las primeras ideas que tuvieron los hombres, mentira, no fue una de las primeras, fue la de colocar seres intermedios entre la divinidad y el género humano. Bueno, no sé si habrá sido de las primeras ideas. Acá hay un dato. En el siglo XIV, alguien hizo un censo y se decía que existían 301.655.722 ángeles. De estos, 133.306.638 habían caído. Son muchos, ¿eh? Son muchísimos. Según los textos que vamos a utilizar, las jerarquías celestiales de Dioniso Areopagita y la Suma Teológica de Tomás de Aquino, existen 9 órdenes de seres celestiales. El copista escribió Dioniso de Areopagita. Areopagita no es ninguna región de Grecia, sino otra cosa. Bueno, no importa. Sí. A nadie le importa esto, en realidad. Solo a mí parece. Existen 9 órdenes de seres celestiales que giran alrededor del trono de la gloria. Las 9 órdenes angélicas célebres, o coros, así se llaman, distribuidos en 3 grupos. En el superior están los serafines, querubines y tronos. En la tríada del medio están las virtudes, nominaciones y potestades, y en la otra tríada están los principados, los ángeles y los arcángeles. Bueno, solo un papa, dice, tiene el poder para reformular las categorías celestiales. O sea que el Papa Francisco sí puede decir, podría el día de mañana reformularlas, incluso reformularlas para que coincidieran con lo que yo dije. Ya que nombré en octavo término a los arcángeles, mejor dicho, a los ángeles, que son el último, la última de las categorías. Y hablemos ahora del octavo coro, el de los arcángeles. Son pocos comparados con los millones y millones de ángeles que hay. Los arcángeles son 7. Ah. Pero no se sabe qué 7. ¿Cómo no se sabe? Se sabe que son 7, pero hay dando vuelta como 15 nombres. Es como Coco City, no se como sabe Coco si vienen o bien. Claro. La gente suele nombrar mucho más a 3 arcángeles. El Corán solo reconoce 4. Y en verdad no menciona más que a 2. Ibril, que es Gabriel, y Miguel. Las fuentes cristianas y hebreas, en cambio, están de acuerdo en que son 7. 4 aparecen regularmente: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Los otros 3 están entre un grupo más grande: Betatrón, Anahuel, Remiel, Garruel y Rafiel. Pero nunca se han puesto de acuerdo sobre cuáles son los 7. Dioniso, el Areopagita, dice que los arcángeles, el de la Areopagita, dice que los arcángeles son mensajeros que llevan los decretos divinos y son ellos los que comandan las acciones del cielo en su constante batalla con los hijos de las tinieblas. Miguel, el nombre de Miguel, atención a las personas llamadas Miguel, el nombre Miguel significa el que es como Dios, nada menos.
se lo cita como el más importante de todos. Él y Gabriel, Gabriel Rolón, son los dos únicos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Miguel es mostrado con una espada desenvainada. Dicen, era el general de Dios. Dicen que en una sola noche y con una sola mano, esta, ajá, aniquiló a 185.000 hombres del ejército del rey asirio. Seguro que es Senaquerib y no Senaquebir, con muchas zetas y K, como ocurre aquí, ¿no? Pero la gente cree que cuanto más zeta le ponga, mejor. Y sí, sí, es más exótico. Este era Senaquerib, sí, Senaquerib, sí, ¿no? Era un rey que amenazaba a Jerusalén en el año 701 a.C. y apareció el arcángel Miguel y con una sola mano. Esa. Chao. Esto pone en discusión su carácter de mensajero divino, que más parece un destructor que un mensajero. En el Apocalipsis de San Juan, Miguel es el que aparece con la llave del abismo y una cadena en la mano. O sea que ya no le quedan manos para nada, porque en una lleva la espada y en la otra una cadena. Miguel parece que atrapó al dragón, que era Satán, lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo y le puso un sello encima para que no jorobara más. Según el Apocalipsis, cumplidos los 1000 años, Satán sería desatado de su prisión y saldría para condenar a los pueblos. Y bueno, ahí vienen los terrores del año 1000. La gente se tiraba por las ventanas. Nada, ¿sí?, más. No tengo más nada que decir. Bueno. Existen tradiciones musulmanas que describen a Miguel de una forma prodigiosa. Alas de color verde esmeralda, cabellos color azafrán. Ay. Sí. Cada uno de ellos conteniendo 1 millón de caras y bocas. Ajá. Cada cabello. Cada cabello un millón de caras y bocas. Es difícil de dibujar. Sí. Además, la cara ya incluye la boca. Sí, pero cada boca hablaba 1 millón de dialectos, mucho más que lo que se hablan. No hay 1 millón de dialectos. No, claro que no. Pero tampoco hay 1 millón de dialectos de cada boca de un millón de penes. Claro, no. Sí. Un millón al cuadrado sería dialecto. En el Corán se dice que los querubines se formaron a partir de las lágrimas vertidas por Miguel por los pecados de las personas. Miguel también es conocido como el ángel del juicio final. En ese sentido, parece que Miguel tiene una genealogía que data de cuando el antiguo Israel estaba en cautiverio en Egipto. Allí el pesador de almas de los difuntos era Anubis, una deidad con cabeza de chacal. Usted lo habrá visto. Cabeza de perro tiene el tipo, ¿no? Y estaba identificado Anubis, me da miedo Anubis a mí, con la estrella más importante, Sirio. La estrella más importante que es Sirio tiene la siguiente cualidad. Son 2 estrellas que giran una alrededor de la otra. En la Edad Media se sostenía que Miguel era el acompañante del alma, el que te conducía al otro mundo. Y bueno, eso se sostenía. Otro. Gabriel. Gabriel es el intendente del paraíso, mandatario de los querubines. Es un arcángel que en realidad, en medio de una hueste masculina o andrógina, este arcángel parece tener una figura femenina. Los estudiosos, que no sé quiénes son, han resuelto que Gabriel es una figura femenina. Se sienta a la izquierda de la divinidad y saca del paraíso a las almas rechazadas. Es el patoa. Está de patobica, sí, del paraíso. Está de patobica del paraíso y cuando te rechazan, es decir, cuando rechazan tus títulos, dicen, no, usted se va al infierno. Acompaña al Señor. Y el tipo, medio a patadas en los talones, te saca este. Te va sacando hasta la puerta. Y también adoctrina a las almas que permanecen en el seno materno. Se les aparece a los niños que están en el interior del vientre de sus madres, y los melonea.
¿Y qué les dice? Más o menos le va a decir... Dice, qué sé yo, el perdón de los pecados. Claro, lo que te espera. Para los mahometanos, Ibril, que es Gabriel, le dictó todo el Corán a Mahoma. Dijo, a ver, vamos a escribir el Corán. Gabriel es descrito con 140 pares de alas. Ahí ya... Sí, está más alto. Y es el anunciador, ¿no? Es el ángel de la anunciación. También de la resurrección. Es quien anunció a María la llegada del Salvador y a Isaac la llegada, a Isaac no, la llegada de Juan Bautista. Otra de las intervenciones importantes de Gabriel fue su aparición ante Juana de Arco, la doncella de Orleans. Ya son tradiciones mucho más cercanas, más históricas. Apareció para ayudar a Carlos VII de Francia contra el avance de los ingleses. Después se dice que Gabriel cayó en desgracia y hoy en día ha sido reemplazado por otro ángel, Doriel se llama. Sí. También conocido en este programa. Rafael, otro ángel, es el resplandor que cura. Es el más simpático de todos, ¿eh? Tiene 6 alas, es muy sociable, divertido. Y entre otras cuestiones amistosas, se encuentra el regalo que le hizo a Noé, que fue un libro con todos los conocimientos necesarios para construir el arca. ¿Cómo construir un arca? Otro, Uriel, el fuego de Dios. Malo. Preside el infierno, con eso le digo todo. A veces cuelga a los pescadores de sus lenguas y le pone fuego abajo. Uriel también es el del juicio final, ¿no? Y nada más. Último arcángel, Raziel, el ángel de las regiones secretas y de los misterios supremos. Aparece con un fuego blanco. Escribió Swedenborg, Emanuel Swedenborg. No siempre el cielo resulta confortable a sus moradores, como supone la gente con ingenua ternura. Raziel, no importa por qué dije esto, es Swedenborg. Raziel escribió un libro, el libro de Raziel, que no es otro que aquel que le había dado Rafael a Noé bajo el título de cómo construir un arca. No, seguía el libro. Da cuenta de todo el conocimiento celestial y terrenal. Se supone que Raziel lo dio como obsequio a Adán, y luego fue a parar a manos de Noé. Después desapareció el libro, apareció de nuevo, lo tuvo Salomón, dijo tenerlo un escritor medieval llamado De Barnes. Se dice que en las páginas de este volumen, Raziel reveló las 1500 claves de los misterios del universo. Este libro es el que aparece también en el libro Cartas Marcadas, como supuesta posesión de un gángster francés. Bien, hay que decir que el lenguaje de los ángeles es común en todas las esferas angélicas. Todos hablan el mismo idioma, que es un idioma natural que todos entienden. Pero sin embargo, natural, es raro, la naturaleza es raro, la naturaleza consiste en no entenderse desde todo. Sí. Como todo el mundo sabe, ¿no? Swedenborg era un pensador sueco, un hombre de ciencia sueco, que un día dijo que estando en Londres había sido visitado por Dios, que le había encargado algunas pequeñas comisiones y que también había visitado el paraíso, el infierno y todo eso, ¿no? Y había conversado con los ángeles. Y decía que cada tanto Dios le mandaba algunas comunicaciones que parecían manuscritas o impresas, pero que él no podía descifrar del todo porque Dios prefiere la comunicación oral y directa, dijo Swedenborg. Que reveló muchas cosas, como por ejemplo que al infierno van no solamente los malos, sino también los tontos. Lo cual aumenta mucho la población del infierno,
significativamente. Eso es todo lo que tengo que decir por esta noche. Me gustaría alguna vez hablar del ángel de la guarda. Es el único ángel que parece servir para algo, ¿no? No es alguno de todos estos. No es ninguno de todo esto. Esto forma parte, los ángeles de la guarda forman parte... De las tías, de las abuelas. Exactamente, una mitología de tías y abuelas. Son mucho más razonables que los teólogos. Y entonces, se sabe que todos los niños tienen un ángel de la guarda que impide que se caigan o que sean raptados por los gitanos, salvo cuando efectivamente se caen o son raptados por los gitanos. Pero es para algo. Pero sépase que, si bien son muchos los niños a los que algo les ocurre, son también bastantes aquellos a los que nada les ocurre. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Si no fuera por los ángeles de la guarda, a todos los niños les ocurriría algo. Se caerían o los raptarían los gitanos. Bueno, no lo sabemos, no. Sí, lo sabemos, le estoy diciendo. Bueno, esto es verdad revelada, lo sabemos. Bueno, está bien. Si usted quiere dudar y no quiere creer, bueno. No, entonces, está bien, no, yo no digo entonces, nada. Entonces, ¿cómo pretende que le haga efecto este medicamento que le estamos vendiendo? Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado estas cosas. El tipo me contó también cosas de su ángel de la guarda. Me dijo que él lo veía. ¿Sí? Sí, ¿lo ve sí todavía? Y que... ¿El ángel de uno es lo mismo que uno, pero... No. Pero más bueno? No, no. Esa es otra mitología, que es la de las historietas. Es sí, que él... El tipo bueno y el tipo demoníaco que tiene cada uno... es un costadito y que no está pintado de colores. Eso no sé de dónde sale. Es como si una transparencia. Eso no sé de dónde sale. Bueno, me encajó un disco total este tipo. Que bueno, sí, era para eso que lo Angel Ails, que es una canción acerca de ciertos ojos de ángel, que va a cantar ahora mismo Frank Sinatra.